proyecto de los cardones, específicamente. Ya otros temas tendremos que analizar. Pero ese que nos afecta es no. Los invito mañana para que me acompañen. Voy a dar una posición. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta problemática que se ha suscitado, de los documentos que han aparecido apócrifos? La posición es que vamos a revisar jurídicamente. Creo que no hay elementos para no poder echar abajo este tema de cambio. Lo vamos a agarrar con toda la certeza. Si no me da tiempo por cuestión legal, el lunes, el martes, lo tendré yo aquí en cabina. Y quiero que se mantengan ustedes muy pendientes. Nosotros vamos a estar en guardia permanente el lunes y el martes hasta que tengamos la no tengo ningún problema, lo único que me daría chancita de que sean portavoces, digo, que sean, que escuchen ustedes lo que yo voy a estar manifestando. Sí. Tengan la confianza. Tengan la confianza, no los voy a defraudar, es un tema que nos afecta a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hoy no podemos dejar que gente ajena venga a decirnos lo que tenemos que hacer a nuestros hijos.